Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la antesala de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente correspondiente a este jueves 8 de febrero del año 2018. Se está dando inicio en este momento de esta convocatoria que fue pautada para las 10 de la mañana, pero que ya el segundo vicepresidente del ente plenipotenciario, Elvis Amoroso, ha dado la instrucción al secretario de esta Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Vázquez, para que dé lectura al acta de acuerdo aprobada en la pasada sesión del 30 de enero. Recordemos que en esa sesión se aprobó la ley constitucional de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, una iniciativa legislativa que nació de la Central Bolivariana Socialista en conjunto con el mandatario nacional Nicolás Maduro, la cual fue debatida entre los diversos sectores justamente para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. Nosotros, usuarias y usuarios, lo vamos a invitar a que escuchen y vean las discusiones que se puedan generar en esta sesión ordinaria, es la número 43, pero vamos para compartir con ustedes lo que está leyendo el secretario general de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Vázquez. En este punto, la primera vicepresidenta Tania Valentina Díaz, incorporada a la sesión, saludó de manera especial a la sesión que la delegación de Venezuela, encabezada por el ministro Jorge Rodríguez y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, han impulsado de manera decidida para lo que implica el futuro de la paz. Seguidamente, se le concedió el derecho de palabra y el uso de tribuna de oradores a los constituyentes Yairis Rivas para presentar el presentado instrumento legal. De igual forma, se concedió el derecho de palabra a las y los constituyentes Orlando Camacho, Laura Alarcón y Carlos López, quienes expresaron su respaldo a la presente ley constitucional, como demanda la clase obrera venezolana. Asimismo, le fue concedido el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores al constituyente Francisco Torrealba, en su condición de presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente. Hizo énfasis el constituyente Francisco Torrealba en el hecho productivo como factor clave y esencial en la batalla contra la guerra económica, uno de los pilares fundamentales de esta herramienta legal para el proceso de transición efectiva del modelo anclado en la renta petrolera a un consolidado proceso económico soberano e independiente, donde se ha garantizado al pueblo venezolano el acceso pertinente a los bienes y servicios del país, siempre en trabajo mancomunado con el empresariado de la patria, que están haciendo esfuerzos actuales en pro de los intereses de Venezuela y no de los factores externos que procuran desestabilizar nuestra real posibilidad y capacidad de recuperar la economía. Finalmente ratificó la petición al Pleno de Constituyente para aprobar el referido proyecto de ley. Sometido a votación, el título del proyecto de ley resultó aprobado, ley constitucional de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, con las modificaciones, adiciones y opiniones recabadas en el proceso de consulta efectuada por la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras. Igualmente, se dio lectura artículo por artículo al precitado proyecto de ley, resultando aprobado por unanimidad. En este sentido, se declaró sancionada y se ordenó la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Agotada la materia, se levantó la sesión. Por ser este acto un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente, se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes que participaron en el curso del debate, incorporando en la misma las propuestas que hayan sido realizadas y aprobadas o negadas en el curso del mismo. Es todo en relación al acta de la sesión del martes 30 de enero, señor presidente Elvis Amoroso. Gracias, ciudadano secretario. En consideración el acta leída por secretaría, aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del jueves 8 de febrero de 2018. Proyecto de ley constitucional para la protección en el acceso a los bienes y servicios. Segundo, acuerdo constituyente de rechazo a la decisión del secretario general
de la Organización de Naciones Unidas dirigidas a dirimir la controversia territorial de la Guyana Esequiba en la Corte Internacional de Justicia. Y de tercero, acuerdo constituyente del respaldo del proceso electoral presidencial del 22 de abril en el marco del Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela, suscrito en República Dominicana. Es todo, presidente. En consideración, el orden del día aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Proyecto de ley constitucional para la protección en el acceso a los bienes y servicios. Es todo, presidente. Para este punto vamos a darle la palabra al presidente de la comisión, el constituyente Piñate. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenos días, un saludo, compañero, primera vicepresidenta, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compatriota junta directiva, compatriotas constituyentes, compañeros y compañeras, pueblo de Venezuela que nos observa, que observa esta sesión en el día de hoy. Creo que con esta ley constitucional, la ley constitucional para la protección en el acceso a los bienes y servicios, damos respuesta a un clamor muy importante del pueblo venezolano. Esta ley viene de un proceso de verdad de construcción, de consulta, de discusión con distintos sectores del país, trabajadores, trabajadoras, comunidades, instituciones del Estado. Y esta ley es la que se propone, o con la cual nos proponemos, sustituir a lo que es la actual Ley Orgánica de Precios Justos. Nosotros habíamos dicho que estamos creando un sistema para la fijación y para el tratamiento de los precios en Venezuela. Sistema que implica la ley de precios acordados aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente, que implica la ley de del Consejo Local, del Comité Local de Abastecimiento y Producción, del CLAP, la ley de la unidad tributaria sancionatoria, y cierra de alguna manera, o redondea más bien, el sistema de fijación, tratamiento de los precios y otros elementos, esta ley de ley constitucional para la protección, el acceso a los bienes y servicios. Entonces, estamos estableciendo en primer lugar, redondeando el sistema. Y decía, iniciando esta intervención, que responde un clamor, un sentimiento, una necesidad de nuestro pueblo y en general de la economía venezolana para enfrentar y derrotar la guerra económica que se ha lanzado contra nuestra patria con una motivación absolutamente política, pero además de eso, como un elemento fundamental para estabilizar la economía del país, para establecer la paz económica en Venezuela, para acompañar la labor que está desarrollando el gobierno revolucionario presidido por el presidente obrero Nicolás Maduro en función de atender a las necesidades de trascender estratégicamente de la economía rentista, del modelo económico rentista a la economía, al modelo económico productivo que nos vaya construyendo las bases materiales también del socialismo bolivariano. Esta ley entonces se enmarca en una visión estratégica
que atiende no solamente al tema de precios, aunque atiende al tema de precios, y va mucho más, pero va mucho más allá de eso. Esta ley establece un conjunto de principios que rigen, que norman la ley, los principios de justicia social, igualdad, preeminencia de los derechos humanos, seguridad y soberanía alimentaria, protección del ambiente, corresponsabilidad, democracia participativa y protagónica, contraloría social, solidaridad, primacía de los derechos colectivos y difusos, transparencia. Son principios que guían, que regulan, que norman, que dirigen la tarea que se encomienda a esta ley. Se trata entonces de desarrollar un sistema de precios y servicios basado en los principios que acabo de señalar, en función de incrementar el nivel de vida de nuestro pueblo, el equilibrio económico y la eficiencia de la economía venezolana. Entre las finalidades que tiene planteada esta ley, establecemos, por una parte, regular las distintas modalidades de precios para proteger el salario. Ha sido una demanda fundamental de la clase obrera venezolana, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, la necesidad de la defensa del salario, la necesidad de que en esta ley incorporemos como un elemento fundamental la defensa del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Promover las buenas prácticas de producción, distribución y comercialización para garantizar el acceso a los bienes y servicios según los precios acordados, ya establecidos en la ley de precios acordados, los productos priorizados y otras modalidades que atienden, que atiendan a otro tipo de bienes, de servicios, de productos que no están dentro de los priorizados por el Ejecutivo Nacional, que son los que absorben o los que atienden la ley de precios acordados, o los productos con precios preferenciales, que son los que atienden por la vía del CLAP. Otra finalidad, garantizar la estabilidad de los precios y de los servicios priorizados por el Ejecutivo Nacional, atendiendo a los precios acordados. Proteger al pueblo contra el acaparamiento, el boicot, la especulación, la usura. Superar los efectos de las prácticas monopólicas, oligopólicas y de cartelización presentes hoy en la economía venezolana. Contribuir a consolidar el orden económico socialista consagrado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, hoy el Plan de la Patria, tanto el Plan de la Patria que está vigente 2013-2019 como el Plan de la Patria que está en proceso de construcción, o esta fase del Plan de la Patria en proceso de construcción popular, el 2019-2025. Garantizar el desarrollo económico y social de la nación, la paz económica y la disponibilidad suficiente de bienes y servicios, e incentivar el consumo y el uso de los bienes y servicios de la producción nacional. Esta ley, son algunos, de las finalidades que establece esta ley. Ahora, esta ley, si quisiéramos establecer una diferencia de fondo con la vigente ley que deroga esta ley, Ley Orgánica de Precios Justos, si quisiéramos establecerlo, es que a los elementos de sanciones, los elementos de coerción que están planteados por parte del Estado, incorpora un conjunto de elementos que tienen que ver con el diálogo, que es una política fundamental del Estado venezolano, con la concertación, por decirlo de alguna manera. En su artículo 6, la ley establece que el Estado promoverá y garantizará el diálogo y la corresponsabilidad social entre los sectores público, privado, comunal y de las trabajadoras y los trabajadores
como medio para garantizar el cumplimiento de la presente ley constitucional, especialmente para establecer los precios y garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios priorizados por el Ejecutivo Nacional. Es decir, con esta ley estamos abriendo un conjunto de espacios, en función de que sea el Estado, en conjunto con todos los sujetos sociales que intervienen en el proceso de formación, sean empresarios, sea el Estado, las empresas públicas y privadas, sea la economía comunal, sean los trabajadores y las trabajadoras, quienes en común acuerdo, quienes de manera conjunta establezcan los sistemas, los mecanismos para el establecimiento de los precios y para en general, la circulación o el tratamiento y la garantía de la existencia suficiente de bienes y servicios. Esta ley también crea un sistema para la defensa de los derechos socioeconómicos. En primer lugar, establece un órgano rector que es la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, como el órgano rector con un conjunto de competencias que tiene que ver con la definición de políticas, líneas estratégicas de la política fundamental para la defensa o para la garantía del acceso de las personas, de la familia, de nuestro pueblo a los bienes y servicios. Ese sistema entonces está conformado por el órgano rector, que ya lo dije, es la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la actual SUNDE, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, las organizaciones sindicales y los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sociales dirigidas a la defensa de los derechos socioeconómicos del pueblo, la que va conformando el pueblo en su propia dinámica en los territorios concretos, las instancias de agregación y organizaciones de base del poder popular, es decir, los consejos comunales y las comunas, el poder judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, las gobernadoras y los gobernadores, las alcaldesas y los alcaldes, y una comisión técnica interinstitucional para la defensa de los derechos socioeconómicos. Este es un mecanismo que entonces crea el órgano rector, que es el dirigente, el órgano que dirige, que ejerce la rectoría de todo el sistema en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. La SUNDE establece como un organismo técnico de fiscalización con un conjunto de funciones también muy específicas, subordinadas a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República como órgano rector. Esta ley, al tiempo que establece mecanismos de diálogo, de concertación, de conciliación, de resolución de controversia entre quien vende y el comprador, por la vía del diálogo, recupera instancias de debate, de arreglo de ese tipo de controversias que existían en la vieja de ley de INDEPAVI y que fueron eliminadas. Principios y directrices de las buenas prácticas comerciales de Naciones Unidas. O sea, que no es una ley que está, que no está atada, que no está amarrada. Está amarrada a todos los principios nuestros como revolucionarios, a los principios de justicia social, de democracia, de participación del pueblo, de contraloría social, de derechos humanos, de seguridad y de soberanía alimentaria. Razones por las cuales, camaradas, compañeros constituyentes y constituyentas, hoy pido a ustedes la aprobación de esta ley con una visión de futuro, con una visión a esa Venezuela que hemos estado todos construyendo, a una Venezuela postpetrolera. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra Elinor Cecín. Bueno, buenos días. Creo que todavía es de buenos días. Tratar de explicar el porqué de la importancia de una ley para la protección en el acceso a los bienes y servicios. Por lo general se simplifica hablando de precios. Y resulta que cuando hablamos solamente de precios, le quitamos la complejidad al problema económico. Los precios son una consecuencia de toda una conspiración. Y a veces, a nosotros, dejamos de lado la condición de guerra económica. Pero cuando dejamos de lado esa consideración de guerra económica, se nos hace muy difícil entender qué es lo que está pasando con los precios. Los precios, como consecuencia de una guerra económica, responden a una estrategia de unos soldados que apuestan a eso para acabar con la revolución bolivariana. Cuando nosotros analizamos con cuidado quiénes son esos soldados, esa derecha, que no solamente es el mundo político, es el mundo empresarial de la derecha que utiliza la economía como arma. Eso es una de las grandes perversiones del uso de la economía como un arma política para hacer daño, porque la economía se utiliza como un arma política para hacer una justa distribución de los ingresos y de las riquezas. En el caso de esta derecha con la que nos estamos enfrentando, es una derecha formada en las mejores, entre comillas y subrayada, universidades del mundo, pero fundamentalmente de los Estados Unidos. Ellos responden porque esas universidades son grandes industrias también. Ese proceso de formación responde a un proceso de formación no solamente técnico, sino un proceso de formación político y cultural. Entonces saben exactamente cómo reproducir los modelos y saben exactamente cómo influir en estos modelos de transición. Tenemos un pie en un capitalismo y tratando de buscar el pie donde lo ponemos en este socialismo en construcción. Estamos en un momento de muchísimo desequilibrio y ahí es donde aprovechan. Ahí es donde aprovechan para utilizar sus armas, sus empresas de producción, de distribución y de comercialización. Entonces nos corresponde a nosotros dar la batalla ahí. Y para dar esa batalla hay que crear nuevos instrumentos, unos instrumentos que respondan, bueno, a esa guerra, porque no nos estamos enfrentando a una situación irregular de distribución o a una situación irregular de producción. Y ni qué decir de comercialización, porque la comercialización, esos anaqueles se han convertido en unos flancos de batalla. ¿Cómo hacemos nosotros para enfrentarnos a eso? Bueno, primero identificarlo como una guerra. ¿Y qué es lo otro que nos hace muchísimo daño aparte de esa comercialización y esa distribución? Nuestra falta de conciencia. Entonces tenemos que apostar a la construcción de un modelo también, aquí en los precios, de educación, de concientización. Que cuando guachaqueamos, no estamos guachaqueando un producto, estamos guachaqueando valores, estamos guachaqueando la esencia nuestra como ser humano. No hay dinero que pague la esencia nuestra. Nosotros no tenemos costo. Nosotros no nos podemos vender por un paquete de harina pan. No es la primera vez que la revolución se ve enfrentada a estos ataques. Lo vimos en el 2002, salió la tecnocracia, lo más fuerte de nuestra industria petrolera, y los derrotamos. Lo vimos en ese grupo de militares que se atrincheró en la Plaza Altamira
y los derrotamos. Ahora estamos listos para esta guerra de los anaqueles, que con toda seguridad también los vamos a derrotar. Con todo respeto y con muchísima conciencia, le solicito a la directiva, y me disculpa a la directiva porque sigo con la cosa de los nervios y se me olvida saludar, le solicito a la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, vuelvan a considerar la creación de una instancia de seguimiento. Nosotros estamos aprobando estas leyes y debemos hacerle un seguimiento de que todo lo que esté en estas leyes se cumpla. Con muchísimo respeto, decía, y con muchísima conciencia, solicito que le demos un voto de confianza a este grupo de trabajo que ha tenido muchas semanas en afinar cada uno de estos detalles, y apostemos a que por esta vía vamos a construir irreversiblemente las estructuras jurídicas que le van a dar forma a esta revolución bolivariana. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el constituyente Orlando Camacho. Buenas tardes, vicepresidenta, vicepresidente, junta directiva, compañeros constituyentes, compañeras, bueno, a todos los que nos escuchan. Bueno, esta ley, yo pienso que es una ley de avance, moderna, que va a dirigir el futuro del comercio, el futuro del abastecimiento y también el futuro del acceso al consumo. Que es importante que todos los venezolanos podamos tener acceso a los bienes y servicios. Que los comercios, que las industrias, que todas las entidades de trabajo en las diversas formas de agrupación, empresa pública, privada, comunal, los CLAP, con la PEP de producción de los CLAP productivos, permitan que puedan llevar estos productos y la gente lo pueda consumir, que la gente pueda comprarlos. Pero va mucho más allá, va desde la preventa, la exhibición, la publicidad, el marcaje de precios a una modalidad, o no marcaje de precios a otra modalidad. También es importante la atención justa al usuario, al consumidor, que el consumidor se sienta satisfecho del producto, del insumo o del servicio que está recibiendo, por lo cual está pagando. Es una ley también que va a darle beneficios de garantía al producto o al servicio que está recibiendo. Tiene que ser un producto donde las especificaciones técnicas del producto, si aparece, por ejemplo, 1000 gramos, bueno, que se respeten, se garanticen los 1000 gramos. Las unidades de empaque, de forma que el consumidor pueda adquirirlo con conocimiento y tenga certeza de lo que está comprando, que haya honestidad entre el empresario y el consumidor, una relación a largo alcance, una relación que permita que participen nuevos actores económicos en el comercio, en la actividad del consumo, y que permita también que el acceso a otros bienes, servicios, acceso a créditos y también nuevas formas de organización para defender los precios, nuevas formas de organización donde los CLAP forman un rol importante, los sindicatos, los CPT, los gobernadores, los alcaldes también tienen responsabilidades dentro de esta ley. Esta ley forma también una cosa innovadora que recibimos, que estamos en un mercado
que no es aislado, es un mercado internacional. Utilizamos las directrices de Naciones Unidas. Venezuela está alineada a las posiciones de respeto de derechos al ser humano de Naciones Unidas, como el trato justo, la equidad, el respeto, la solidaridad y la democracia. Creemos que estamos apuntalando a una ley que va a fortalecer la economía, que va a garantizar el abastecimiento, que va a garantizar también la oportunidad del abastecimiento, que cuando queramos comprar un bien esté en el momento oportuno, que cuando necesitamos tener un servicio, el servicio se encuentre disponible para cuando lo queramos utilizar. Esta ley abarca todos los bienes y servicios de la República. Está diferenciado unos bienes que son los bienes priorizados y la ley de precios acordados, y va en concordancia con un decreto constituyente del diálogo económico. Esta ley va a profundizar y va a enmarcar la prosperidad económica para todos los venezolanos. Feliz tarde, Presidenta. Gracias a los y las oradoras. Ciudadano secretario, sírvase leer el título de la ley. Ley constitucional para la protección en el acceso a los bienes y servicios. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Primer artículo. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo primero, objeto. La presente ley constitucional tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control necesarios para defender y proteger los derechos y garantías de las personas en el acceso a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades y las de sus familias, a través de la regulación de las actividades económicas y la estabilidad de los precios en cumplimiento de los valores y principios constitucionales de justicia social, democracia, corresponsabilidad, participación ciudadana, contraloría social, paz económica, preeminencia de los derechos humanos, seguridad y soberanía alimentaria. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 2. Finalidades. La presente ley constitucional tiene como finalidades: 1. Incrementar el nivel de vida del pueblo con miras a alcanzar la mayor suma de felicidad posible a través del equilibrio económico, la eficiencia económica y el desarrollo de un sistema de precios de los bienes y servicios fundamentados en los principios de la justicia social, democracia, corresponsabilidad, participación ciudadana, contraloría, paz económica, preeminencia de los derechos humanos, seguridad y soberanía alimentaria. 2. Coayudar al desarrollo armónico, justo, equitativo y estable de la economía mediante la regulación de las distintas modalidades de precio de los bienes y servicios como mecanismo de protección del salario y demás ingresos de las personas y sus familiares, así como del reconocimiento de márgenes de ganancia necesarias para el cumplimiento de esta ley constitucional. 3. Promover las buenas prácticas de producción, distribución y comercialización para garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios priorizados según precios acordados y otras modalidades de forma oportuna y con la calidad prevista en los parámetros técnicos y contables acordados. 4. Defender, proteger y salvaguardar los derechos e intereses individuales, colectivos y difusos de las personas en el acceso a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, incluyendo en el comercio electrónico. 5. Garantizar y proteger a las personas frente a los riesgos para su salud y su seguridad en el acceso a los bienes y servicios. 6. Difundir información y promover la educación de las personas en cuanto a sus derechos e intereses en el acceso a los bienes y servicios, la información, educación sobre el consumo sostenible y las consecuencias ambientales, sociales y económicas que tienen sus decisiones. 7. Promover medios alternativos para la solución de conflictos generados en el acceso a los bienes y servicios. 8. Garantizar la estabilidad de precios de bienes y servicios priorizados por el Ejecutivo Nacional. 9. Proteger al pueblo contra las prácticas de acaparamiento, especulación, boicot, usura, desinformación y cualquier otra distorsión propia del modelo capitalista que afecte el acceso a los bienes o servicios. 10. Superar los efectos nocivos y restrictivos derivados de las prácticas monopólicas
monosónicas, oligopólicas y de cartelización. 11. Contribuir a consolidar el orden económico socialista consagrado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, así como para favorecer la inserción de la economía nacional en el área regional e internacional, promoviendo y favoreciendo la integración latinoamericana y caribeña, defendiendo los intereses económicos y sociales de la nación. 12. Garantizar el desarrollo económico y social de la nación, la paz económica, la disponibilidad de bienes y servicios. 13. Incentivar el consumo y uso de los bienes y servicios de producción nacional. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 3, ámbito de aplicación. La presente ley constitucional se aplica a las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, que directa o indirectamente participan o intervienen en las actividades de producción, acondicionamiento, almacenamiento, transporte, manufacturación, circulación, intercambio, distribución y comercialización de los bienes y servicios, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos, así como lo relacionado con el régimen de importación y exportación de materia prima y de productos terminados. Se exceptúa de la aplicación de la presente ley constitucional aquellos sujetos que por la naturaleza propia de la actividad que ejerzan se rijan por la normativa legal especial, así como aquellos sujetos que, de manera expresa, sean excepcionados por el presidente de la República con ocasión de planes de desarrollo regional o tratados y convenios válidamente suscritos por la República. Es todo, presidente. Las y los constituyentes que estén de acuerdo, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 4, valores y principios. La presente ley constitucional se rige por los siguientes valores y principios. 1. Justicia social. 2. Igualdad. 3. Preeminencia de los derechos humanos. 4. Seguridad y soberanía alimentaria. 5. Protección del ambiente. 6. Corresponsabilidad. 7. Democracia participativa y protagónica. 8. Contraloría social. 9. Solidaridad. 10. Primacía de los derechos colectivos y difusos. 11. Transparencia. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 5, participación en Contraloría Social. Todas las personas tienen derecho a participar de forma protagónica y en coordinación con los órganos y entes del Estado para ejercer la Contraloría Social dirigidas al cumplimiento de la presente ley constitucional. A tales efectos, se deben establecer medios para la participación del Poder Popular para que aporten su conocimiento y experiencia en el acceso a determinados bienes y servicios a objeto de desarrollar políticas, programas y acciones dirigidas a la garantía de los derechos socioeconómicos en el acceso a los bienes y servicios. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 6, corresponsabilidad. El Estado promoverá y garantizará el diálogo y la corresponsabilidad social entre los sectores público, privado, comunal y de las trabajadoras y trabajadores como medio para garantizar el cumplimiento de la presente ley constitucional, especialmente para establecer los precios y garantías y el acceso de las personas a los bienes y servicios priorizados por el Ejecutivo Nacional. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 7, orden público, interés general y social. Las disposiciones de la presente ley constitucional son de estricto orden público, interés general y social. En consecuencia, son irrenunciables e innegociables. Los sujetos de aplicación de la presente ley constitucional que desarrollen actividades económicas de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente podrán llegar a conciliaciones o arreglos amigables siempre y cuando sea conveniente para garantizar el interés colectivo de conformidad con la presente ley constitucional, sus reglamentos y normas. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 8, principios de interpretación. La presente ley constitucional debe interpretarse como la finalidad de garantizar la protección integral a los derechos humanos, la seguridad y soberanía alimentaria, la paz económica, la disponibilidad de bienes, la estabilidad de los precios y la defensa integral de la nación. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente. Capítulo 2. Derechos y garantías de las personas en el acceso a los bienes y servicios. Artículo 9. Derechos. Todas las personas tienen los siguientes derechos, además de los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, las leyes y reglamentos. 1. La protección de su vida, salud y seguridad en el acceso de bienes y servicios, así como la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 2. El acceso y la adquisición a bienes y servicios en las mejores condiciones de calidad y precio, sin condicionamiento, tomando en cuenta las previsiones legales que rigen la materia. 3.
a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios puestos a su disposición, así como sus precios, cantidad, peso, característica, calidad y demás aspectos relevantes inherentes a su elaboración o prestación, composición y contraindicaciones, incluyendo los riesgos que pudieran derivarse de su uso o consumo. 4. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida. 5. A recibir un trato en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna en el acceso a los bienes y servicios. 6. A recibir servicios públicos de calidad con un trato equitativo y digno. 7. A disfrutar de bienes y servicios producidos, almacenados, transportados, manufacturados, circulados, intercambiados, distribuidos y comercializados en cumplimiento de las normas jurídicas en materia de protección del ambiente. 8. A participar, ejercer la Contraloría Social y organizarse para la defensa de sus derechos e intereses en el acceso a los bienes y servicios. 9. A la defensa y ejercicio de las acciones ante los órganos administrativos y jurisdiccionales para la defensa de sus derechos e intereses individuales, colectivos y difusos en el acceso a bienes y servicios. 10. A acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa de sus derechos e intereses que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos. 11. A la educación en la adquisición de los bienes y servicios, orientar al fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada sobre los derechos de las personas en el acceso a bienes y servicios. 12. Al conocimiento de los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, técnicos y contables de los procesos de producción, acondicionamiento, almacenamiento, transporte, manufacturación, circulación, intercambio, distribución y comercialización de los bienes y servicios para ejercer la participación y contraloría social. 13. A la reposición del bien o su reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de los bienes y servicios. 14. A la protección ante los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen sus derechos o intereses, así como a las cláusulas impuestas por proveedoras o proveedores que contravienen los derechos de las personas en el acceso a bienes y servicios. 15. A la protección contra la publicidad subliminal, falsa, engañosa o abusiva y a los métodos comerciales coercitivos o desleales. 16. A retirar o desistir de su denuncia y la conciliación en los asuntos de su interés en los términos previstos en esta ley constitucional, siempre que no afecten los intereses colectivos. 17. A la protección de las operaciones a crédito. 18. A protección en las operaciones comerciales realizadas a través de los medios electrónicos. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 10, promoción y educación para el derecho de acceso a los bienes y servicios. Artículo 10. El Estado debe desarrollar programas de educación e información dirigidas a las personas sobre sus derechos e intereses en materia de acceso a los bienes y servicios, incluida la información sobre los efectos de la salud, seguridad, medio ambiente, costos y beneficios de las modalidades de consumo, teniendo en cuenta las tradiciones culturales de las personas. Estos programas deben formar a las personas para que sepan discernir, puedan hacer elección bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus derechos y obligaciones. Asimismo, deben prestar especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, discriminación y de desventaja. La educación sobre derechos e intereses en materia de acceso a los bienes y servicios debe incluirse en el sistema educativo, de preferencia como componente de unidades curriculares ya existentes. Es todo, presidente. Las y los constituyentes que estén de acuerdo. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 11. Contenidos de la educación sobre el derecho de acceso a los bienes y servicios. Los programas de información dirigidos a las personas sobre sus derechos e intereses en materia de acceso a los bienes y servicios deben abarcar la siguiente materia. 1. Salud, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos y adulteración de los alimentos. 2. Peligro de los productos. 3. Etiquetado de productos. 4. Legislación pertinente, formas de acceder a los mecanismos para la solución de controversia y de obtener compensación. 5. Información sobre pesos y medidas, precios, calidad, condiciones para la concesión de crédito y disponibilidad de artículos de primera necesidad. 6. Protección de ambiente. 7. Comercio electrónico. 8. Servicios financieros. 9. Utilización eficiente de materia, energía y agua. Es todo. En consideración.
Aprobado. Siguiente. Artículo 12, deberes generales para las empresas. Las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, que directa o indirectamente participan o intervienen en las actividades de producción, acondicionamiento, almacenamiento, transporte, manufacturación, circulación, intercambio, distribución y comercialización de los bienes y servicios, tienen los siguientes deberes. 1. Trato justo y equitativo. Deben tratar de manera justa y honesta a las personas de todas las etapas en su relación en el acceso a bienes y servicios como parte esencial de la cultura organizacional. En este sentido, deben evitar prácticas que perjudiquen a las personas. 2. Conducta comercial. No deben someterse a las personas a prácticas ilegales, poco éticas, discriminatorias o engañosas, como las tácticas de comercialización abusivas, el cobro abusivo de deuda u otra conducta inadecuada que puedan entrañar riesgos innecesarios o perjudicar a los consumidores. En este sentido, deben de tener debidamente en cuenta los intereses de los consumidores y la responsabilidad de respetar el objeto de la protección del consumidor. 3. Divulgación y transparencia. Deben facilitar la información completa, exacta y no capciosa sobre bienes y servicios, términos, condiciones, cargos aplicables y costo final para que las personas puedan tomar decisiones bien fundadas. En este sentido, deben velar para que se puedan acceder fácilmente a esa información, especialmente a los términos y condiciones clave, con independencia del medio tecnológico empleado. 4. Protección de la privacidad. Deben proteger la privacidad de las personas en el acceso a los bienes y servicios mediante una combinación de mecanismos adecuados de control, seguridad, transparencia y consentimiento en lo relativo a la recopilación y utilización de los datos personales. 5. Controversias y reclamaciones de los consumidores. Deben poner a disposición de los consumidores mecanismos de reclamación que les permitan resolver controversias de manera rápida, justa, transparente, poco costosa, accesible y efectiva, sin carga ni costo innecesario. En este sentido, deben considerar la posibilidad de adoptar las normas nacionales e internacionales relativas a procedimiento interno de reclamación, servicios alternativos de solución de controversia y código para la satisfacción de los clientes. Artículo 13. Perdón, es todo. En consideración. Aprobado. Va rápido el profesor. Siguiente artículo. Artículo 13. Garantías. Los vehículos, maquinarias, equipos o artefactos y demás bienes de naturaleza durable que posean sistemas mecánicos, electrónicos, eléctricos, susceptibles de presentar fallas o desperfectos, deberán ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento. Las leyendas garantizado, garantía o cualquier otro equivalente solo podrán emplearse cuando indiquen claramente en qué consiste tal garantía, así como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el sujeto de protección pueda hacerla efectiva. Toda garantía debe individualizar a la persona natural o jurídica que la otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará. En todo contrato u operación de venta de bienes se entiende implícita la obligación de garantizar al comprador el normal funcionamiento conforme con el fin para el cual son fabricados. Esta obligación será exigible siempre que por defecto del producto o por causa imputable al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, dichos bienes no funcionen adecuadamente. Cuando los bienes no funcionen adecuadamente durante el periodo de garantía, quedan obligados a garantizar el funcionamiento y, en su caso, dependiendo del daño del bien o alguno de sus componentes, a su reemplazo o reparación. Cuando no sea posible su reemplazo o reparación, se procederá a la devolución de las sumas del precio actualizado del bien. Cuando no se establezca el plazo de la garantía, se considerará que el mismo es de un año a partir de la fecha en su facturación. Mediante normas técnicas, el órgano rector regulará lo concerniente a la garantía sobre bienes y servicios. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Artículo 14, protección a la salud y seguridad. Los bienes y servicios puestos a la disposición de las personas no deben implicar riesgo para su salud o seguridad, salvo los usuales o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización. Las personas deben disponer de los medios apropiados de conformidad con la presente ley y las demás normativas que traten la materia de la información suficiente con respecto a los riesgos susceptibles de una utilización previsible de los bienes y servicios en razón de su naturaleza y de las personas a las cuales van destinados. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente.
Artículo 15, bienes nocivos para la salud. Se prohíbe la importación, fabricación y comercialización de bienes cuyo consumo hayan sido declarados nocivos para la salud y prohibida su circulación por las autoridades nacionales o de su país de origen. Serán sancionados de acuerdo con la presente ley y demás leyes a quienes resulten responsables de tales importaciones, quienes las fabriquen o comercialicen, y las funcionarias o funcionarios que las hayan autorizado, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal a que hubiera dado lugar. Las patentes, autorizaciones, licencias u otros documentos o permisos otorgados por el Estado, productoras o productores de bienes o servicios para la investigación, desarrollo o comercialización de bienes o prestación de servicios que puedan resultar peligrosos o nocivos para la salud de la población, en ningún caso eximirán de responsabilidad a las productoras o productores, proveedoras o proveedores, importadoras o importadores, distribuidoras o distribuidores, comercializadoras, comercializadores, o quienes hayan participado en la cadena de producción, distribución y comercialización de estos bienes por los daños y perjuicios ocasionados a las personas, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley constitucional. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 16. Peligro de contaminación ambiental. Comprobada por cualquier medio idóneo la peligrosidad, toxicidad o capacidad de contaminación del ambiente de un producto considerado como nocivo y dañino para la salud, la autoridad competente realizará lo conducente para el retiro inmediato de dicho producto y la prohibición de ponerlo a disposición de las personas, sin perjuicio de la competencia del organismo de salud correspondiente y las medidas preventivas que puedan adoptarse. Los daños y perjuicios producidos por la acción de dichos bienes o productos serán responsabilidad del sujeto o sujetos de la cadena de distribución, producción y comercialización. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 17, debe de retirar o sustituir. En caso de constatarse que un bien o servicio constituye un peligro o riesgo para la salud, aun cuando se utilicen en forma adecuada, el sujeto o los sujetos de la cadena de distribución, producción y consumo deberá o deberán proceder a retirarlo del lugar donde se encuentre, sustituirlo o reemplazarlo a su costo, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y administrativa a que hubiera lugar. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 18. Obligación de cumplir condiciones. Todo proveedora o proveedor de bienes o prestadora de servicio estará obligada u obligado a respetar los términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos con las personas para la entrega del bien o la prestación del servicio. Si la proveedora o proveedor incumpliera con las obligaciones antes mencionadas, las personas tendrán el derecho de exigir el cumplimiento de lo ofrecido o desistir de la compra o de la contratación del servicio, quedando el proveedor o la proveedora obligado a, u obligada a reembolsar el pago recibido en los términos establecidos en esta ley. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 19, condicionamiento de la comercialización de bienes y servicios. Salvo que por disposición legal se le exija a las personas a cumplir con determinado requisito, no podrá negársele por otra causa la adquisición de productos que se tengan en existencia, ni a condicionárselo a la adquisición de otro producto o a la contratación de un servicio, salvo que la venta haya sido promocionada como una oferta en la cual se precisa a la persona a través de cualquier medio las cantidades en existencia, el número de máximo de unidades que puede adquirir y demás condiciones de la misma. En los establecimientos donde se exhiba el producto ofertado debe ponerse la información en un lugar visible al público. El bien o servicio adicional no podrá vendérsele a mayor precio que aquel con el que el producto se publicita. Se presumirá la existencia de productos por el solo hecho de anunciarse en vidrerías o estantes de un local comercial. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 20, regulación de promociones. La utilización de concursos, sorteos, regalos, vales, premios o similares como métodos asociados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios será objeto de regulación específica por parte del órgano rector en materia de defensa de los derechos socioeconómicos del pueblo, fijando los casos, formas, garantías y efectos correspondientes sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales. Es todo. En consideración,
Aprobado. Siguiente. Artículo 21, trato recíproco. Las proveedoras o proveedores de servicios deben otorgar a las personas un trato recíproco aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los intereses de mora, los cuales deberán ser ajustados o abonados en un plazo no mayor de 30 días continuos o en la siguiente factura de cobro por el servicio prestado. Es todo. Los y las constituyentes que estén de acuerdo. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 22. Constancia por escrito de suspensión del servicio. Cuando la proveedora o proveedor comunique suspender o cortar el suministro de un servicio por la no cancelación del mismo, deberá informar por escrito a la persona de esta situación por cualquier medio idóneo dentro de los 10 días hábiles continuos al vencimiento de la fecha de pago. Una vez vencido el lapso antes señalado, debe otorgar un mínimo de 5 días hábiles siguientes a la información dada por escrito antes mencionada para que el suscriptor pueda subsanar su morosidad. En caso de no haber subsanado la misma, podrá proceder al corte o suspensión. Es todo. En consideración. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 23. Causa imputable. Cuando la prestación del servicio se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la prestadora o prestador de servicio, quien deberá restituir el servicio de inmediato. Efectuado el reclamo, este dispondrá de un plazo máximo de 15 días continuos para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable, si ese fuera el caso. De lo contrario, deberá reintegrar el pago proporcional o deducir de la facturación siguiente el importe total del servicio no prestado. Las personas podrán imponer el reclamo ante la autoridad competente desde el momento en que se produzca la interrupción o alteración del servicio y hasta 15 días continuos al vencimiento de la factura. Es todo. Las y los constituyentes que estén de acuerdo, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 24. Presunción de errores de facturación. Cuando una prestadora o prestador de servicio factura en un periodo un importe que exceda en un 50% del promedio de consumo de la usuaria o usuario en los 12 meses anteriores, luego de aplicados los respectivos cálculos de inflación según las tablas o estimaciones de la autoridad competente, pueda presumir errores en su facturación, las personas cancelarán una suma equivalente al promedio de los últimos 12 meses mientras se hagan las investigaciones que comprueben el verdadero monto a pagar, cuyo tiempo de investigación no podrá exceder de 15 días una vez interpuesto el reclamo. En el caso que se compruebe que el usuario o usuario canceló una suma en exceso, la proveedora o proveedor del servicio deberá indemnizar al mismo con un reintegro de idéntico monto al cancelado en exceso más los intereses correspondientes, el cual deberá hacerse efectivo en la factura inmediatamente siguiente. Es todo. En consideración. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 25. Comprobantes de negociación. La proveedora o proveedor de bienes y la prestadora o el prestador de servicio están obligados a entregar facturas que documenten la venta o la prestación del servicio. Cuando al momento de facturar la venta no se entregue el bien, deberán indicar en la factura el lugar y la fecha en que se hará la entrega. Toda factura emitida por las proveedoras o proveedor de bien o prestadores de servicio deben acogerse a las leyes especiales que rigen la materia. Es todo. En consideración. Aprobado. Siguiente punto, ciudadano. Capítulo tercero, sistema para la defensa de los derechos socioeconómicos. Artículo 26. Integrantes. El sistema para la defensa de los derechos socioeconómicos estará integrado por 1. El órgano rector. 2. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. 3. Los comités locales de abastecimiento y producción. 4. Las organizaciones sindicales y los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. 5. Las organizaciones sociales dirigidas a la defensa de los derechos socioeconómicos del pueblo. 6. Las instancias de agregación y organizaciones de base del poder popular. 7. El Poder Judicial. 8. El Ministerio Público. 9. La Defensa Pública. 10. Defensoría del Pueblo. 11. Las gobernadoras y gobernadores. 12. Las alcaldesas y alcaldes. 13. La Comisión Técnica Interinstitucional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Es todo. Las y los constituyentes de la patria que estén de acuerdo, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 27, principios. El sistema para la defensa de los derechos socioeconómicos se regirá por los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, simplicidad de trámites, eficacia, eficiencia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia y participación popular. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 28, competencias del órgano rector.
La Vicepresidencia Ejecutiva de la República es el órgano rector del sistema para la defensa de los derechos socioeconómicos, el cual tendrá las siguientes competencias. 1. Ejercer la rectoría en materia de defensa y protección de los derechos socioeconómicos. 2. Cumplir y hacer cumplir las políticas y lineamientos fijados por el Ejecutivo Nacional en las materias propias de esta ley constitucional. 3. Fija los precios de la cadena de producción o importación, distribución, comercialización y prestación de servicios de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico en beneficio de la población, así como los criterios técnicos para la valoración de los niveles de intercambio equitativo y justo de bienes y servicios, de conformidad con la presente ley constitucional. 4. Aprobar o no las propuestas de políticas y los mecanismos de aplicación, control y seguimiento para el estudio de costos y determinación de márgenes de ganancias razonables para la fijación de precios de los bienes y servicios presentadas a su consideración por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. 5. Dictar las normas técnicas en las materias propias de esta ley constitucional presentadas a su consideración por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. 6. Dictar las normativas necesarias para la implementación de esta ley constitucional en cuanto a los mecanismos, metodologías, requisitos, condiciones y demás aspectos necesarios para el análisis de los costos y a la determinación de los márgenes de ganancia para la fijación de precios, así como sus mecanismos de seguimiento y control, presentadas a su consideración por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. A tal efecto, se adoptarán como referencia las normas internacionales de información financiera y de contabilidad. 7. Coordinar y articular la acción de los integrantes que conforman el sistema de defensa de los derechos socioeconómicos. 8. Ejercer la dirección estratégica, la supervisión y el control sobre la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. 9. Aprobar o no la propuesta de reglamento interno presentada a su consideración por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. 10. Solicitar la información que estime necesaria para de los integrantes del sistema de defensa para la protección de los derechos socioeconómicos. 11. Coordinar y ejercer la Secretaría de la Comisión Interinstitucional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. 12. Adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para la protección y defensa de los derechos socioeconómicos. 13. Las demás establecidas en esta ley constitucional y en el ordenamiento jurídico vigente. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Artículo 29. Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos es un instituto público adscrito al órgano rector con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de las prerrogativas y privilegios de la República. El reglamento interno de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos establecerá una estructura organizativa que le permita ejercer con eficacia y eficiencia sus funciones de acuerdo a los principios de simplificación de trámites administrativos y dinamismo. Las funcionarias o funcionarios a quienes se atribuyan funciones de inspección y fiscalización deberán contar con la debida capacitación técnica para las labores que realizan. A tal efecto, los requisitos para ser nombrados en el cargo de inspector, inspector o fiscal serán determinados en el reglamento. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Intendencia, competencias de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Artículo 30. Corresponde a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos las siguientes atribuciones. 1. Presentar a consideración del órgano rector las propuestas de normas técnicas en las materias propias de esta ley constitucional. 2. Presentar a la consideración del órgano rector las propuestas de normativa necesarias para la implementación de esta ley constitucional en cuanto a los mecanismos, metodología, requisitos, condiciones y demás aspectos necesarios para el análisis de los costos y a la determinación de los márgenes razonables de ganancias para la fijación de precios, así como sus mecanismos de seguimiento y control. 3. Presentar a consideración del órgano rector propuestas para la fijación de los precios de la cadena de producción o importación, distribución, comercialización y prestadores de servicios, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico, en beneficio de la población,
así como los criterios técnicos para la valoración de los niveles de intercambio equitativo y justo de bienes y servicios de conformidad con la presente ley constitucional. 4. Presentar a consideración del órgano rector las propuestas políticas y los mecanismos de aplicación, control y seguimiento para el estudio de costos y determinación de márgenes de ganancia razonables para la fijación de precios de los bienes y servicios de conformidad con la presente ley constitucional. 5. Estudiar, analizar, controlar, supervisar y fiscalizar los costos, márgenes de ganancias y precios. 6. Desarrollar procesos de investigación que permitan determinar y caracterizar dificultades, problemáticas y distorsiones en el funcionamiento de los circuitos económicos relacionados con la producción, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios. 7. Coordinar iniciativas de investigación económica necesarias para fundamentar la formulación o adecuación de políticas públicas en materia de costos, precios y ganancias de bienes y prestación de servicios. 8. Ejercer la supervisión y aplicación de la presente ley constitucional. 9. Proveer al Ejecutivo Nacional de la información y las recomendaciones necesarias para el diseño e implementación de políticas dirigidas a la regulación de precios. 10. Solicitar a los sujetos de aplicación de la presente ley constitucional, a los órganos y entes de la administración pública que corresponda, la información que estime pertinente para el ejercicio de sus competencias. 11. Ejecutar los procedimientos de supervisión, control, verificación, inspección y fiscalización para determinar el cumplimiento de la presente ley constitucional. 12. Sustanciar, tramitar y decidir los procedimientos de su competencia y aplicar las medidas preventivas y correctivas, además de las sanciones administrativas que correspondan en cada caso. 13. Actuar como órgano especial en las investigaciones penales que adelante el Ministerio Público sobre los hechos tipificados en la presente ley constitucional conforme al ordenamiento jurídico vigente. 14. Presentar a consideración del órgano rector la propuesta de su reglamento interno. 15. Dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 16. Emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia. 17. Elaborar, mantener, administrar y actualizar el registro único de personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas en el territorio nacional, pudiendo establecer subcategorías del mismo. 18. Establecer los mecanismos para que las personas puedan ejercer los derechos establecidos en la presente ley constitucional. 19. Emitir criterio de carácter vinculante en relación con la comercialización referida a nuevas variedades o presentaciones de un determinado bien. 20. Establecer las condiciones generales de la oferta, promociones y publicidad de bienes y servicios. 21. Proveer las herramientas para la captación de información y formulación de criterios técnicos que permitan hacer efectivas reclamaciones de las personas ante las conductas especulativas y otras conductas irregulares que menoscaben sus derechos en el acceso a los bienes y servicios. 22. Designar inspectoras e inspectores especiales cuando las circunstancias lo ameriten, en aras de preservar la estabilidad económica y los derechos individuales, colectivos y difusos. 23. Las demás establecidas en esta ley constitucional y en el ordenamiento jurídico. Es todo. Aquí consultando al presidente de la comisión y proponente de la ley, algunas cositas.
En consideración, el artículo leído, aprobado. Siguiente artículo. Funciones de inspección y fiscalización. Artículo 31. En el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá: 1. Verificar la información recibida de los sujetos de aplicación de esta ley constitucional, tanto en sus oficinas principales, operativas o administrativas, como en cualquier otra instalación, sede o establecimiento en que dichos sujetos desarrollen sus actividades. 2. Establecer mecanismos de fiscalización de la contabilidad regulatoria y facturas electrónicas que coadyuven al desarrollo de las investigaciones económicas. 3. Practicar las inspecciones de oficio o por denuncias a los inmuebles y vehículos destinados a la producción, importación, distribución, comercialización, almacenamiento, acopio, recintos aduanales o depósitos de bienes, así como en los destinados a la prestación de servicios. 4. Comprobar el cumplimiento o la infracción respecto de las formalidades establecidas a cargo de los sujetos de aplicación en la presente ley constitucional o en los actos de rango sublegal desarrollados con ocasión de esta, e imponer las sanciones a que haya lugar. 5. Requerir recintos aduanales de terceros, de entes u órganos, la información que estime necesaria a los efectos de constatar los datos aportados por los sujetos de aplicación o suplir la información no aportada por estos si fuera necesario. Dicha información podrá ser asegurada, de lo cual se dejará constancia mediante acta. 6. Requerir la comparecencia de las y los representantes de los sujetos de aplicación de la presente ley constitucional. 7. Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, desaparición o alteración de las situaciones de hecho detectadas o de documentación verificada o solicitada a los sujetos de aplicación. 8. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario para la ejecución y trámite de los procedimientos de inspección y cumplimiento de esta ley constitucional. 9. Asumir temporalmente las actividades de dirección, supervisión o control de los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes o prestación de servicios, según lo contemplado en esta ley constitucional. 10. Solicitar a los tribunales competentes las medidas cautelares necesarias para el aseguramiento de las resultas del procedimiento. 11. Notificar al Ministerio Público sobre las presunciones de ilícitos cometidos por los sujetos de aplicación de esta ley constitucional. 12. Las demás que sean requeridas para la aplicación de esta ley constitucional. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Patrimonio de la Superintendencia, artículo 32. El patrimonio de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos estará conformada por: 1. Las rentas, recursos, bienes y derechos que le asigne el Ejecutivo Nacional de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable. 2. Los recursos y bienes que obtenga en el ejercicio de sus competencias. 3. El producto de lo recaudado por concepto de multas de su competencia. 4. Las donaciones legales y demás liberalidades que le sean otorgadas. 5. Las demás rentas, bienes e ingresos que obtenga por cualquier otro concepto. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Estructura de la Superintendencia, artículo 33. A fin de optimizar su funcionamiento orgánico, la Superintendencia Nacional para los,
para la defensa de los derechos socioeconómicos establecerá como mínimo en su estructura una intendencia de costos, precios e investigación socioeconómica, una intendencia de protección de defensa de los derechos socioeconómicos, una intendencia nacional para la protección del salario de las trabajadoras y trabajadores y una intendencia nacional para la articulación del poder popular y la participación ciudadana. Las competencias de cada intendencia serán establecidas en el reglamento interno. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Colaboración interinstitucional. Artículo 34. Conforme a los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, órganos y entes deberán colaborar y cooperar articuladamente para el cumplimiento efectivo y oportuno de los fines de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Superintendenta o Superintendente Nacional. Artículo 35. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos estará a cargo de una superintendenta o superintendente, quien será la máxima autoridad, cuyo nombramiento y remoción compete al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo. En consideración, aprobado. Atribuciones de la superintendenta o el superintendente. Artículo 36. Son atribuciones de la superintendenta o superintendente 1. Dirigir y coordinar la administración, organización y funcionamiento de la superintendencia. 2. Presentar a la máxima autoridad del órgano del cual dependen el plan de la acción semestral de la superintendencia. 3. Ordenar los compromisos y pagos con cargo al presupuesto de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. 4. Adquirir, pagar, custodiar y registrar los bienes asignados a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, en cumplimiento de las formalidades de la ley. 5. Dirigir las actividades relativas a los servicios de mantenimiento y transporte. 6. La suscripción de actos y correspondencia del despacho a su cargo. 7. Programar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades financieras, fiscales, contables y de administración que le deleguen. 8. Suscribir actos y contratos que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, incluyendo el de administrar y disponer de los recursos y equipos que se le asignen u obtengan de conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes. 9. Proponer ante el órgano rector la propuesta del reglamento interno de la superintendencia. 10. Celebrar convenios con bancos e instituciones financieras a los fines de su actuación como oficinas receptoras de los fondos administrados por la superintendencia, por concepto de recaudación de multas o prestación de servicios. 11. Proponer ante el órgano rector las normas técnicas y normativas de conformidad con esta ley constitucional. 12. Dictar las regulaciones y normativas atribuidas a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de conformidad con la presente ley constitucional. 13. Coordinar las políticas de regulación y control que correspondan a la superintendencia por instrucciones del órgano rector. 14. Imponer las sanciones previstas en esta ley constitucional, sin perjuicio de que pueda delegar esta atribución en otro funcionario o funcionaria. 15. Dictar las providencias administrativas vinculadas con el cabal cumplimiento y fines de la superintendencia. 16. Crear distritos de atención especial, sin límites derivados
de la conformación geopolítica nacional cuando así las características de la actividad económica lo requiera, pudiendo designarse fiscales con competencia nacional a tales fines. 17. Nombrar y remover a las funcionarias y los funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. 18. Presentar al órgano del cual dependen informe anual del desempeño de la superintendencia o cuando le sea solicitado. 19. Las demás establecidas en esta ley constitucional y en el ordenamiento jurídico vigente. Es todo. Las y los constituyentes que estén de acuerdo con el artículo 36, aprobado. Siguiente artículo. Divisas y cono monetario. Artículo 37. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos coadyuvará con el Banco Central de Venezuela y demás órganos y entes responsables del régimen presupuestario y fiscal para el cumplimiento de las normas jurídicas del cono monetario nacional y uso de divisas extranjeras en relación con la venta, disposición y fijación de precios de los bienes y servicios que involucren moneda nacional o extranjera. Los hechos y circunstancias de los cuales la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos tenga conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones de inspección, fiscalización, de conformidad con esta ley constitucional, así como los documentos a los cuales tuviera acceso en virtud de ser incorporados a los expedientes que dicha superintendencia conozca, podrán ser utilizados por la administración competente en la materia, los órganos encargados de la determinación y castigo de ilícitos del régimen cambiario, así como otras autoridades u organismos en el ejercicio de funciones de investigación, inspección o fiscalización, aun cuando la materia del proceso correspondiente no estuviere referida a las competencias otorgadas a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Es todo. Las y los constituyentes que estén de acuerdo con el artículo leído, aprobado. Siguiente artículo, ciudadana secretaria Carolis Pérez. Registro único de personas que desarrollan actividades económicas. Artículo 38. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos tendrá un registro único de personas que desarrollan actividades económicas de carácter público, obligatorio y accesible a los particulares, pudiéndose establecer subcategorías dentro de dicho registro. Los registros que manejen información de esta naturaleza y funcionen en los órganos y entes del Estado estarán coordinados por el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas bajo la rectoría de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Es todo. En consideración. Aprobado. Siguiente artículo. Obligatoriedad de inscripción y régimen. Artículo 39. Los sujetos de aplicación de esta ley constitucional deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas. La inscripción es requisito indispensable a los fines de poder realizar actividades económicas y comerciales en el país. El Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas tendrá una vigencia de 5 años. Salvo que los socios, accionistas o personas afines modifiquen total o parcialmente el acta constitutiva o de creación de la empresa entendida como actividad productiva, en cuyo caso estos deberán proceder a la actualización de su registro dentro de los 30 días hábiles siguientes. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
socioeconómicos dictará las normas mediante las cuales se establezca el régimen del registro único de personas que desarrollan actividades económicas relativas a su organización, funcionamiento, requisitos, deberes, mecanismos y uso de la información, entre otras que le sean pertinentes. Es todo. Las y los constituyentes de la patria que estén de acuerdo con el artículo leído, aprobado. Siguiente artículo. Obligaciones de las gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes. Artículo 40. Las gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la presente ley constitucional, en coordinación con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos y de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos por el órgano rector. A tal efecto, en ejercicio de sus competencias, deberán adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para proteger los derechos de las personas en el acceso a los bienes y servicios, especialmente de aquellos declarados como priorizados por el órgano rector. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Comités locales de abastecimiento y producción. Artículo 41. Los comités locales de abastecimiento y producción podrán desarrollar actividades dirigidas a evaluar, controlar y fiscalizar los mecanismos que se desarrollen para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos a los fines de garantizar que sean transparentes, eficaces, eficientes y efectivos. Asimismo, podrán ejercer funciones para velar y coadyuvar al cumplimiento de esta ley constitucional en coordinación con las autoridades competentes en la materia. El órgano del Ejecutivo Nacional responsable de los comités locales de abastecimiento y producción, en coordinación con las autoridades competentes en la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, determinarán las distintas modalidades y niveles de organización, participación e integración de los comités locales de abastecimiento y producción en las actividades de evaluación, control y fiscalización de los mecanismos para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. Artículo 42. Los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores podrán desarrollar actividades dirigidas a evaluar, controlar y fiscalizar los mecanismos que se desarrollen para la producción, abastecimiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, a los fines de garantizar que sean transparentes, eficaces, eficientes y efectivos. Asimismo, podrán ejercer funciones para velar y coadyuvar al cumplimiento de esta ley constitucional en coordinación con las autoridades competentes en la materia. El órgano del Ejecutivo Nacional responsable de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, en coordinación con las autoridades competentes en la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, determinarán las distintas modalidades y niveles de organización, participación e integración de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores en las actividades de evaluación, control y fiscalización de los mecanismos para la producción, abastecimiento, distribución y comercialización de bienes y servicios. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Organizaciones sociales para la defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios. Artículo 43. Se entenderá por organización social para defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios toda asociación constituida
por un mínimo de 25 personas naturales que tiene finalidad, que tiene como finalidad la defensa de los derechos e intereses de las personas en materia de acceso a bienes y servicios. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Funciones. Artículo 44. Las organizaciones sociales para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios tienen las siguientes funciones. 1. Promover y educar en materia de derechos e intereses de las personas en el acceso a los bienes y servicios. 2. Defender integralmente los derechos e intereses de las personas en el acceso a los bienes y servicios. 3. Representar los intereses individuales, colectivos y difusos de las personas ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan. 4. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva acerca de los bienes y servicios existentes en el territorio nacional. 5. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva acerca de las necesidades, demandas y requerimientos. 6. Las demás establecidas en los reglamentos y normas que desarrolle la presente ley constitucional. Es todo. Los y las constituyentes que estén de acuerdo con el artículo, aprobado. Siguiente artículo. Requisitos. Artículo 45. Para poder actuar como organización social para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, las asociaciones deben cumplir con los siguientes requisitos. 1. Estar completamente desinteresados en la promoción de causas comerciales. 2. No tener fines de lucro. 3. No aceptar anuncios de carácter comercial en sus publicaciones. 4. Inscribirse ante la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente. Comisión Técnica Interinstitucional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Artículo 46. La Comisión Técnica Interinstitucional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos tiene como finalidad articular y coordinar la acción de sus integrantes para garantizar la eficiencia, eficacia, efectividad, colaboración interinstitucional, economía, celeridad y uniformidad en la aplicación y cumplimiento de esta ley constitucional. Estará integrada por 1. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. 2. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 3. El Fondo de Desarrollo para la Normalización, Calidad, Certificación y Metrología, Fondenorca. 4. El Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos. 5. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 6. La Superintendencia de Bancos. 7. La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria. 8. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. 9. Cualquier otro órgano o ente que determine el Presidente de la República. El órgano rector ejercerá la dirección de la Comisión Técnica Interinstitucional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Capítulo 4. Precios de los bienes y servicios. Bienes y servicios priorizados. Artículo 47. El órgano rector del Sistema de Defensa de los Derechos Socioeconómicos definirá mediante acto administrativo los bienes y servicios priorizados necesarios para el disfrute de los derechos
y la satisfacción de las necesidades de las personas. El Estado adoptará todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar que los precios de los bienes y servicios permitan que las personas accedan a ellos de forma oportuna y con la calidad prevista en los parámetros técnicos. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Precios de los bienes y servicios priorizados. Artículo 48. El órgano rector del Sistema de Defensa de los Derechos Socioeconómicos determinará los diferentes programas a través de los cuales se establecerán los precios de los bienes y servicios priorizados, así como las diferentes modalidades de los precios de venta. A tal efecto, los programas deben desarrollar medios que promuevan la corresponsabilidad y la negociación voluntaria entre los sectores público, privado y comunal para la definición de precios, entre otros, a través de la Ley Constitucional de Precios Acordados. Estos programas y modalidades de los precios deberán comprender la cadena de producción, distribución, importación, transporte y comercialización de bienes y servicios priorizados. En caso que no sea posible lograr convenios sobre los precios, el órgano rector fijará mediante acto administrativo los precios de los bienes y servicios priorizados. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Protección excepcional de bienes y servicios priorizados. Artículo 49. El presidente de la República o el órgano que éste delegue, cuando las circunstancias así lo requieran para garantizar el bienestar de la población, podrá dictar las medidas necesarias de carácter excepcional en todo o en parte del territorio nacional, destinadas a evitar el alza indebida de precios, acaparamiento y boicot de productos o servicios declarados como priorizados, o establecer reducciones en los precios de bienes y tarifas de servicios declarados como priorizados. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. Declaratoria de utilidad pública. Artículo 50. Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios priorizados. El Ejecutivo Nacional podrá iniciar la expropiación de los bienes pertenecientes a los sujetos sometidos a la aplicación de la presente ley constitucional, sin que medie para ello declaratoria de utilidad pública o interés social por parte de la Asamblea Nacional. Igualmente, el Ejecutivo Nacional puede iniciar el procedimiento expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y conforme a lo previsto en esta ley constitucional. En todo caso, el Ejecutivo Nacional podrá adoptar la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio, la cual se materializará mediante la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y el aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional a objeto de garantizar la disposición de dichos bienes y servicios por parte de la colectividad. El órgano o ente ocupante
a objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio o de las fases de la cadena de producción y distribución del consumo que corresponda. En los casos de expropiación, de acuerdo a lo previsto en este artículo, se debe compensar y disminuir del monto del pago lo correspondiente a multas, sanciones y daños causados sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Es todo. En consideración, aprobado. Ese artículo lleva una corrección que le van a hacer en la comisión de estilo de la comisión que preside el constituyente Piñati. Siguiente artículo. Precios de los bienes y servicios estratégicos o en situaciones de monopolio u oligopolio. Artículo 51. El órgano rector del Sistema de Defensa de los Derechos Socioeconómicos fijará, mediante acto administrativo, los precios de 1. Los bienes y servicios estratégicos para el desarrollo integral de la nación. 2. Los bienes y servicios estratégicos para la defensa integral de la nación. 3. Los bienes y servicios que, debido a las características o naturaleza de la actividad económica, se producen o prestan en situación de monopolio u oligopolio. Es todo. En consideración, aprobado. Siguiente artículo. De los servicios públicos esenciales, artículo 52. Se declaran servicios públicos esenciales las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios priorizados, así como los establecidos en el capítulo cuarto de esta ley constitucional. El servicio público declarado esencial en esta ley constitucional debe prestarse en forma continua, regular, eficaz, eficiente, ininterrumpida, en atención a la satisfacción de las necesidades colectivas. Cuando no se preste el servicio en tales condiciones, el órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional podrá tomar las medidas necesarias para garantizar la efectiva prestación del servicio. Es todo. Las y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el artículo, aprobado. Siguiente artículo. Obligatoriedad de los precios de los bienes y servicios. Artículo 53. Los precios de los bienes y servicios establecidos de conformidad con esta ley constitucional serán de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional y se reputarán válidos, salvo que el acto que los hubiere determinado o fijado fuere impugnado y tal impugnación fuera declarada con lugar. Es todo. En consideración el artículo leído, aprobado. Siguiente artículo. Fuentes de información para los precios de bienes y servicios. Artículo 54. Para los acuerdos y la fijación de los precios de los bienes y servicios de conformidad con esta ley constitucional, se considerará, entre otras, las siguientes fuentes de información. 1. Información suministrada por las administradas y administrados, bien a requerimientos del órgano actuante o recabado y resguardado en los archivos de otros órganos de la administración pública. Dicha información debe reflejar las estructuras de costos y márgenes de ganancia durante el periodo que corresponda. 2. Elementos que por su vinculación con el caso sometido a consideración para la determinación del precio de los bienes o servicios hagan mérito para presumirse válidos, según los criterios comúnmente aplicados por el órgano rector, autorizados la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, las normas internacionales de información financiera y contabilidad y criterios contables comúnmente aceptados. 3.
información recabada y resguardada en los archivos de organismos internacionales o administraciones de otros países, conforme a los convenios de cooperación existentes o el carácter público de la misma. 4. Información suministrada por los denunciantes, terceros o cualquier otra persona que tuviere conocimiento del incumplimiento de las previsiones de esta ley constitucional. 5. Información suministrada por los comités locales de abastecimiento y producción, las organizaciones sindicales, los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, así como por las instancias de agregación y las organizaciones del poder popular. 6. Información obtenida a través de cualquier otro medio que pueda constituir una fuente técnica y científicamente válida. Los criterios para los precios tendrán siempre en cuenta el marco socioeconómico de la República, debiendo atender al principio de justicia social, equilibrando el estímulo a la actividad productiva con la protección efectiva del salario. Es todo. Las y los constituyentes que estén de acuerdo con el artículo, aprobado. Siguiente artículo. Establecimiento y marcaje de precios. Artículo 55. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá establecer con carácter general o particular o diferenciada por categorías la obligación del marcaje de precios de acuerdo con su modalidad, conforme a lo previsto en esta ley constitucional. La regulación sobre dicho particular será dictada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, mediante providencia administrativa, pudiendo además desarrollar la normativa técnica al respecto. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá establecer la obligación o los criterios para que los sujetos de regulación definidos en esta ley constitucional coloquen en sus listas de precios o en el marcaje de los productos una leyenda indicando que los precios han sido registrados, determinados o modificados de conformidad con las disposiciones contenidas en esta norma. Es todo. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente artículo. Categorización de bienes y servicios por parte del órgano rector. Artículo 56. El órgano rector podrá implementar la categorización de bienes y servicios cuyos precios han sido establecidos de conformidad con esta ley constitucional o de sujetos de actividades o sectores, atendiendo a los criterios técnicos que estime convenientes, pudiendo establecer distintos regímenes de supervisión para estos bienes y servicios en función del carácter estratégico de los mismos y en beneficio y protección de las personas que acceden a estos. Es todo. Los y las constituyentes que estén de acuerdo con el artículo leído, aprobado. Siguiente artículo. Supervisión de bienes y servicios categorizados. Artículo 57. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá disponer para los bienes y servicios categorizados, de conformidad con el artículo anterior, distintos regímenes de regulación, requisitos, condiciones, deberes o mecanismos de control, en función de las características propias de los bienes o servicios, del sector que los produce o comercializa, de la actividad que desempeñan, del ámbito de influencia u otras características o circunstancias que particularizan u otorgan especificidad a dichos bienes, servicios, sectores, actividades o a los grupos que acceden a ellos. Del mismo cooperación y contraloría social con los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. Es todo. Los y las constituyentes que estén de acuerdo con el artículo leído por la secretaria Carolis Pérez, que lo haga con la ciudad de costumbre,
aprobado. Esta ley la vamos a continuar discutiendo en la próxima sesión. Vamos a esperar un poquito aquí que la presidenta de la Asamblea Nacional, que está concluyendo los decretos que vamos a someter a consideración en la plenaria, llegue. Está aquí mismo en la antesala con la primera vicepresidenta. Entonces vamos a esperar unos segunditos ahí, no mucho, un minuto, dos minutos, y ya estará aquí la Junta Directiva en pleno, continuando con el debate, acompañado por supuesto de todos ustedes. Y bueno, hoy veíamos que de manera histórica se han aprobado una serie de 57 artículos, esto correspondiente a esta ley constitucional para la protección en el acceso en los bienes y servicios. Aprobados 57 artículos hasta el momento por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente en esta plenaria que corresponde a hoy, jueves 8 de febrero de este año en curso 2018. Importante destacar este instrumento legal que se ha aprobado hasta el momento, 57 artículos de esta ley constitucional para la protección en el acceso a los bienes y servicios para los venezolanos y venezolanas. Sin embargo, a esta hora vamos a repasar diferentes artículos importantísimos, los que la segunda secretaria Carolis Pérez le daba, por supuesto, lectura. Importantes artículos que han sido considerados por el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que fue presentada por el presidente de la Comisión de Economía Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Piñate, una ley que por supuesto busca contrarrestar de una u otra manera la guerra económica que ha sido incitada por factores adversos a la revolución bolivariana. A esta hora hace presencia la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto ante el seno del poder plenipotenciario, acompañada también de la primera vicepresidenta Tania Díaz. De inmediato veamos todo lo que se está desarrollando desde el seno de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Veamos. Ahí vemos que hizo presencia la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Elsy Rodríguez, acompañada también de la primera vicepresidenta del poder plenipotenciario, Tania Díaz, por supuesto. Ahí veíamos también que han hecho presencia esto para aprobar, llevar a consideración diferentes decretos constituyentes. Ya los habíamos escuchado por parte del segundo vicepresidente, Luis Amoroso, quien decía que se estaba esperando la presencia de Elsy Rodríguez para aprobar diferentes decretos constituyentes llevados a discusión ante el seno de la Asamblea Nacional, de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que fue aprobado hasta el momento 57 artículos de esta ley constitucional para la protección en el acceso a los bienes y servicios llevados para el pueblo venezolano. Hasta el momento 57 artículos, un instrumento por supuesto legal presentado por el presidente de la Comisión de Economía Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Piñate, quien decía en su primera instancia que este instrumento legal busca contrarrestar la guerra económica que le sigue haciendo daño al pueblo venezolano. Importante también resaltar lo que sería el artículo 36 de este instrumento legal, y es que dice que podrá nombrar y remover a funcionarios y funcionarias de la Superintendencia Nacional de los Precios Justos y Acordados. En el artículo 38... se puede, por supuesto, resaltar que la Superintendencia Nacional tendrá un registro único para las personas que se realizan o desarrollen, por supuesto, comercios en materia económica. El artículo 40 también resalta la obligación de esta ley, la obligación de los gobernadores y alcaldes a hacer respetar los diferentes artículos contemplados en este instrumento legal. Está diciendo palabras la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Elsy Rodríguez. De inmediato escuchemos. El siguiente punto del orden del día, que hay importantes acuerdos que vamos a abordar el día de hoy. Ciudadano secretario, por favor, sírvase indicar el siguiente punto del orden del día. Propuesta de acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente de los legítimos y soberanos derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Es todo, presidenta, bienvenida. Muchas gracias. Yo voy a dar la palabra al constituyente, profesor Adán Chávez, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Por favor.
Bien, buenas tardes, compatriotas, camaradas, ciudadana presidenta, vicepresidentes, secretario, subsecretaria, constituyentes, todos y todas, pueblo de Venezuela. Consideramos desde la Comisión Permanente para los Asuntos Internacionales muy importante someter a consideración de esta plenaria este acuerdo constituyente para la defensa de los legítimos y soberanos derechos de Venezuela sobre el Esequibo. Como todos sabemos, el secretario general de la ONU tomó la decisión de enviar la situación, el debate, la controversia, el derecho legítimo que tenemos sobre la Guayana Esequiba a la Corte Internacional de Justicia, violando flagrantemente el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es lo que nosotros como nación soberana hemos reconocido y seguimos reconociendo y solicitando. De tal manera que este es un acuerdo que proponemos para la consideración de la plenaria, donde se rechaza de manera contundente esta recomendación del secretario general de la ONU de desconocer ese acuerdo de Ginebra de 1966, que es el que rige esta controversia sobre el territorio Esequibo, que nosotros seguimos considerando que es territorio venezolano. Y por eso seguimos diciendo, y ratificando que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Además de rechazar contundentemente las pretensiones del secretario general de la ONU, que como sabemos, es obvio y me parece importante resaltarlo, no es casual que este acto se haya realizado coincidiendo con la gira del señor Tillerson, que representando directamente al gobierno de los Estados Unidos, sabemos anda realizando el lobbying necesario para implorar prácticamente a los gobiernos que mueven la colita en la alfombra, implorar apoyos para continuar intentando más injerencismo en nuestro país libre y soberano. Sabemos que no es casual entonces y que todo forma parte del mismo guión imperial de seguir buscando las maneras de continuar con ese intento de acelerar la guerra económica, de acelerar actividades injerencistas que, como ellos mismos lo han mencionado, los representantes del imperio llevasen de ser necesario, según ellos, hasta a una intervención militar. De tal manera que es el propósito de esta propuesta rechazar contundentemente este intento, un nuevo intento de injerencismo y de guerra económica y guerra de todo tipo desde, en este caso concreto, sobre el territorio Esequibo, desde la ONU. También, además del rechazo, entonces aquí en esta propuesta de acuerdo manifestamos, sería lo que estaríamos haciendo al aprobarlo, manifestar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra convicción, el respaldo al Ejecutivo Nacional con todas las acciones, en todas las acciones que están realizando para que se siga respetando nuestro derecho soberano. Esa es la propuesta, querida presidenta, compatriotas, vicepresidentes, constituyentes, todos y todas. Muchas gracias. Ciudadano secretario, sírvase por favor dar lectura al al acuerdo de la Asamblea Nacional respecto a los derechos legítimos y soberanos de Venezuela sobre el territorio Esequibo. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente,
acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente de los Legítimos y Soberanos Derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, dictada por este órgano soberano y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 6.323, extraordinario de fecha 8 de agosto de 2017, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común y preeminencia de los derechos humanos, por lo que se encuentra comprometida inexorablemente a defender la integridad territorial de la República, considerando que la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su independencia y soberanía, es titular de derechos inalienables, históricos y legalmente establecidos, tanto en el orden interno como internacional, sobre la integridad de su territorio nacional y demás espacios geográficos correspondientes a aquellos de la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Considerando que el Acuerdo de Ginebra vigente desde 1966 entre las partes es el tratado internacional inscrito y depositado en la Organización de las Naciones Unidas, que rige exclusivamente la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, con el propósito de que amistosamente la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana alcancen un arreglo práctico y satisfactorio para ambas partes, objetivo jurídico que ha venido siendo cumplido mediante los buenos oficios y las negociaciones entre las partes. Considerando que el Estado venezolano ha cumplido de buena fe, de forma comprometida y continua, todas las obligaciones derivadas del Acuerdo de Ginebra de 1966, con el más riguroso apego a su mandato, propósito, espíritu y razón que postula dicho arreglo, alcanzable taxativamente por los medios políticos en él prescritos. Considerando que la hermana República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela se encuentran participando en un proceso de buenos oficios dirigidos a la resolución pacífica de la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba mediante mecanismos políticos en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1996, dentro del marco principista más amplio de la igualdad soberana de Estados, el cual ha permitido acercar progresivamente durante todos estos años ambas perspectivas y generar espacios de entendimiento recíproco. Considerando que en los dos últimos años, espurios intereses de transnacionales dedicadas a la dominación energética mundial comenzaron a inmiscuirse en asuntos soberanos para procurar la confrontación entre Estados hermanos. Considerando que el 30 de enero de 2018, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, inexplicablemente, sin fundamento legal alguno y en abierta contravención al mandato del Acuerdo de Ginebra, a su espíritu, propósito y razón, envió una carta donde se alega de su deber histórico y legal al pretender debilitar al Acuerdo de Ginebra, recomendando que la controversia territorial pueda ventilarse ante la Corte Internacional de Justicia, siendo que ninguno de los dos estados ha reconocido jamás la jurisdicción de esa Corte. Considerando que esta infundada recomendación del secretario general de las Naciones Unidas deja la controversia en manos de una temeraria inercia, contraria a los fines de estabilidad y paz a la que se debe esta importante organización. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela
no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para la solución de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, tal y como se desprende expresamente de la naturaleza jurídica del Acuerdo de Ginebra de 1966. Acuerda, primero, reafirmar los legítimos y soberanos derechos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Segundo, ratificar el apego irrestricto al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba y alcanzar amistosamente el arreglo práctico y satisfactorio para ambas repúblicas. Tercero, rechazar la inexplicable e infundada recomendación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que pretende desviar la aplicación de los medios políticos sucesivos ordenados por el Acuerdo de Ginebra de 1966 y dejar la resolución de esta controversia a una peligrosa y temeraria inercia, desaprovechando la virtud jurídica y pacífica que ofrece este tratado internacional vigente en armonía con los postulados de paz a los que se deben las Naciones Unidas. Cuarto, expresar el firme respaldo a las acciones que desarrolla el Ejecutivo Nacional para la defensa de los derechos soberanos de la República Bolivariana de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Quinto, publíquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Elvis Eduardo Moroso, segundo vicepresidente. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carol y Helena Pérez, subsecretaria. Es todo, presidenta. En consideración para aprobación, el acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente sobre los derechos en el Esequibo. Aprobado. Nadie tiene duda, Venezuela no tiene duda de sus derechos legítimos y soberanos sobre el territorio Esequibo. Para que todos sepamos, fue uno de los mayores despojos territoriales imperiales para la época. En el mundo, cuando los imperios se repartían los países, se repartían los territorios, nuestro territorio Esequibo constituye uno de los despojos territoriales más grandes en cantidad de kilómetros cuadrados. Existe un único instrumento jurídico válido que está depositado en la Organización de las Naciones Unidas, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, válido entre ambas repúblicas. Ese acuerdo contempla mecanismos de solución pacífica, que son mecanismos políticos que deben atenderse sucesivamente. Actualmente, ese mecanismo, a solicitud de Venezuela, encuentra los buenos oficios del secretario general para una solución, tal como lo dice el Acuerdo Ginebra, práctica o satisfactoria para ambas partes, para ambas partes. Por lo tanto, nosotros no reconocemos ni aceptamos la recomendación del secretario general de las Naciones Unidas de remitir esta controversia a la Corte Internacional de Justicia, donde además no reconocemos su jurisdicción. Ratificamos y reafirmamos los legítimos derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Aprobado el acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente. Secretario, sírvase indicar el siguiente punto del orden del día. Acuerdo constituyente en respaldo al proceso electoral presidencial del 22 de abril en el marco del Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela, suscrito en República Dominicana. Es todo, presidenta.
Voy a dar la palabra al constituyente Mervin Maldonado, presidente de la Comisión de Juventud. Buenas tardes, directiva de nuestra honorable Asamblea Nacional Constituyente, querida presidenta Delcy Rodríguez, vicepresidente, secretarios, colegas constituyentes de la patria. Saludos a todo el pueblo venezolano que nos ve, que nos oye, que nos observa. Hoy, 8 de febrero, en este punto tan importante para proponer este acuerdo constituyente al respaldo al proceso electoral presidencial convocado para el 22 de abril, queremos enviar un mensaje a toda nuestra patria, a todo nuestro pueblo y más allá de nuestras fronteras, al mundo entero. Sabemos que esta honorable Asamblea Nacional Constituyente, electa por el pueblo venezolano, por una votación gigantesca de venezolanos que pedíamos la paz en el medio de una situación de violencia generada por los sectores que dirigen a la oposición venezolana, los sectores que dirigen a la derecha venezolana, demostramos aquel 30 de julio que los venezolanos y las venezolanas somos un pueblo de paz, que la inmensa mayoría de nuestro pueblo asume la paz y rechaza la violencia y rechaza cualquier otro mecanismo para dirimir nuestras diferencias que no sea la democracia. Somos un pueblo democrático, lo hemos demostrado así durante la historia. Y por eso el 30 de julio, más de 8.300.000 venezolanos y venezolanas salimos a expresar en ese proceso electoral nuestra voluntad. Esta Asamblea Nacional Constituyente, además, ratificando ese compromiso con el pueblo y en ejercicio de sus funciones, ha convocado las elecciones regionales el 15 de octubre, ha convocado las elecciones municipales el 10 de diciembre y ahora ha convocado elecciones presidenciales para este año 2018, año de elecciones presidenciales. Así ha estado establecido en el desarrollo de nuestra dinámica democrática que este año correspondían las elecciones presidenciales. Y la Asamblea Nacional Constituyente, al ver que en octubre, que en diciembre, nuevamente, de manera mayoritaria, inmensamente mayoritaria, el pueblo a través de las elecciones en ejercicio de la democracia se ha expresado, en primer lugar, para seguir garantizando la paz, pero además de eso, para expresar cuáles son los destinos que desea el pueblo venezolano que lleve nuestra patria. Y es por eso que el 23 de enero, una fecha tan importante para nuestra historia, esta Asamblea Nacional Constituyente tomó la decisión sabia de convocar en el primer cuatrimestre al proceso electoral presidencial, historia conocida por todos. Pero paralelamente a esta narrativa, el presidente Nicolás Maduro había convocado a un proceso de diálogo a los sectores que dirigen a la oposición venezolana. Más de 400 llamados. Sí, óigase bien, más de 400 llamados que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro en el último año para que los sectores de la derecha, esos mismos sectores que nos han llevado a la violencia, esos mismos sectores que han salido a otras latitudes a pedir
el bloqueo financiero contra nuestro pueblo, para que nuestro pueblo se le dificulte el acceso a la comida, se le dificulte el acceso a las medicinas, se le dificulte el acceso a los bienes y servicios. Esa misma oposición que ha salido derrotada en los tres últimos procesos electorales, pero que durante 19 años ha salido derrotada en 21 procesos electorales. A esa misma oposición, el presidente Nicolás Maduro, como digno hijo de nuestro comandante Chávez, con su talante democrático, con su conciencia patria, con su amor por Venezuela, dando muestras de bondad, ha abierto los brazos y los ha convocado a dialogar, como lo hace un demócrata. 5 meses, como sabemos, han transcurrido de las mesas de diálogo que se instalaron en República Dominicana, donde en cada uno de los puntos que allí se han conversado con la participación, y queremos reconocer en este espacio y desde aquí, desde esta Asamblea Nacional Constituyente, enviar nuestras palabras de reconocimiento al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, al expresidente de España, Rodríguez Zapatero, a los cancilleres que han colaborado para que se desarrolle este diálogo. Luego de tener consenso, luego de llegar a acuerdos preestablecidos ya en esa mesa de diálogo, hemos visto un lamentable hecho en la política de nuestro país por parte de esos sectores que dirigen de la derecha, de nuevamente burlarse de los sueños de los venezolanos, de burlarse de las esperanzas de los venezolanos, de burlarse de la voluntad de los venezolanos, quienes hemos seguido muy de cerca ese espacio convocado por el presidente Nicolás Maduro para que podamos cada día sumar más fuerza en seguir enrumbando nuestra patria. Lamentablemente, para esos sectores que, bueno, tienen alguna idea distinta, que no comparten el proyecto bolivariano, pero que son venezolanos también, lamentablemente su dirigencia se ha vuelto a burlar de ellos. Pero como estamos en tiempos de grandes decisiones, como estamos en tiempos de gigantes, gigantes como nuestro comandante Hugo Chávez, gigantes como Bolívar, gigantes como nuestros aborígenes, somos un mismo hilo histórico, estamos conectados en un mismo proyecto, el proyecto bolivariano, el proyecto de la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo, el proyecto de la mayor suma de seguridad social, de estabilidad política. Nosotros demostramos nuestra voluntad, nuestro compromiso, nuestra ratificación con nuestro pueblo, con nuestra patria, con nuestra historia y sobre todo con nuestro futuro. No solo para estas generaciones, pensando en las futuras generaciones. Y por eso hemos visto cómo un gigante que se ha convertido también, nuestro presidente Nicolás Maduro, ha firmado voluntariamente, ha suscrito voluntariamente este acuerdo, dando ejemplo de altura política, sin duda alguna. Se ha crecido el presidente Nicolás Maduro y le ha dicho al país y le ha dicho al mundo que de manera voluntaria él suscribe los acuerdos que ya habían sido consensuados con los sectores de la derecha y que a punto de firmarse y por presiones internacionales, imperiales, los señores que dirigen a la oposición se han echado para atrás. Habría que preguntarse. Habría que preguntarle a los señores que dirigen la oposición, a los señores que dirigen la derecha, ¿de qué lado están ustedes? ¿En qué posición se colocan ustedes? ¿Están con Venezuela o están contra Venezuela? Nosotros, los patriotas,
así como Nicolás Maduro, así como Chávez, estamos con Venezuela y estamos aquí dispuestos a hacer todo lo necesario para que cada día sigamos nosotros construyendo la Venezuela potencia, la Venezuela que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, esa Venezuela hermosa que tenemos nosotros, esa Venezuela que no estamos dispuestos a entregar. Nosotros somos libres, independientes y soberanos, y decidimos entre los venezolanos qué necesitamos hacer. No necesitamos presiones imperiales. Señores de la derecha, pónganse los pantalones y asuman ustedes el momento histórico que estamos viviendo. Colegas constituyentes, pueblo venezolano, hoy queremos aprobar este acuerdo que ratifica esa voluntad, que ratifica la convocatoria ya con cronograma que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, que ha colocado como fecha para las elecciones presidenciales justamente la fecha que se había acordado, que se había consensuado en esa mesa de diálogo. 22 de abril, allí está la convocatoria para elecciones presidenciales. 22 de abril para que el pueblo pueda expresarse, para que aquellos sectores de la derecha que durante una campaña de marketing decían que querían elecciones presidenciales, que querían elecciones presidenciales, que querían elecciones presidenciales. Bueno, señores, el 22 de abril serán las elecciones presidenciales, así que pónganse las alpargatas porque lo que viene es joropo, señores. Aquí vamos nosotros a elecciones presidenciales en esa fecha. Sin duda, esta asamblea debe también reconocer el esfuerzo, el trabajo, la entrega de mujeres y hombres que lo han entregado todo para alcanzar los mayores espacios de entendimiento. Yo quiero que esta Asamblea Nacional Constituyente también reconozca en nuestra presidenta Delcy Rodríguez el esfuerzo que ha venido haciendo en esas mesas de diálogo, y así con ella en Jorge Rodríguez, jefe de la delegación venezolana, y con él también nuestro ex embajador Roy Chatterton. Pero sin duda alguna también reconocer a nuestro presidente Nicolás Maduro, el presidente de la paz, el presidente del diálogo, el presidente protector, el que protege al pueblo venezolano. Gracias, gracias presidente Maduro, gracias presidenta Delcy, gracias ministro Jorge Rodríguez, gracias ex embajador Roy Chatterton por todos los esfuerzos. Por eso, compañeros y compañeras, hoy queremos dar lectura y contar con su aprobación de este acuerdo constituyente en respaldo al proceso electoral presidencial del 22 de abril en el marco del acuerdo de convivencia democrática por Venezuela suscrito en República Dominicana. La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano, como depositario del poder originario, considerando que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, caracterizado por una sociedad independiente, soberana y libre, amante de la paz y defensora de los principios y valores más elevados de la humanidad para construir un futuro mejor, inspirados en el ideario y acción del Padre Libertador Simón Bolívar
y en ejercicio de la democracia participativa y protagónica de nuestro pueblo, considerando que el pueblo venezolano, atendiendo al proceso electoral constituyente, de manera categórica ha rechazado, a través del ejercicio directo del voto en los procesos electorales del 30 de julio, 15 de octubre y 10 de diciembre de 2017 respectivamente, la violencia fascista con la cual un sector reducido bajo el amparo del gobierno de los Estados Unidos ha pretendido desestabilizar nuestra democracia, la paz y la estabilidad de todos los venezolanos y venezolanas. Considerando que en aras de promover la paz y la convivencia democrática, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en más de 400 oportunidades ha convocado al diálogo nacional con todos los sectores de la sociedad venezolana, que con los auspicios del gobierno de la República Dominicana, encabezados por su presidente Danilo Medina, y el acompañamiento del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, junto a un grupo de cancilleres de la región, se ha desarrollado un proceso de diálogo con la oposición venezolana en la búsqueda de medios que promuevan la paz, la convivencia y la resolución de las diferencias de los venezolanos y venezolanas, agravadas por unas inmorales e ilegales medidas coercitivas, arbitrarias y unilaterales, así como un bloqueo económico financiero por parte de los poderes extranjeros, cuyo objetivo manifiesto es destruir nuestro Estado Nacional. Considerando que fruto de los esfuerzos realizados en República Dominicana, fue consensuado entre representantes del gobierno bolivariano y la representación de la oposición un acuerdo de convivencia democrática por Venezuela que expresa el trabajo conjunto contra las medidas coercitivas, arbitrarias y unilaterales, así como el bloqueo económico que asedia al pueblo venezolano. Se defienden los derechos soberanos de nuestra República sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Se establecen mecanismos concretos para profundizar las garantías electorales para los comicios presidenciales, así como otras medidas fundamentales para garantizar la convivencia pacífica y democrática y el bienestar del pueblo. Considerando que de manera irresponsable la oposición no suscribió el contenido del referido acuerdo previamente consensuado, atendiendo las órdenes y presiones del gobierno de los Estados Unidos, de sus cipayos regionales y de los enemigos de la paz, el acuerdo y el entendimiento que promuevan un futuro promisorio de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que a pesar de lo anterior, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la delegación de la Revolución Bolivariana han suscrito este acuerdo, ratificando el cumplimiento voluntario e irrestricto de su contenido, en el entendido que este instrumento favorece la construcción de un proceso de reconocimiento mutuo, fortalecimiento de la paz y la convivencia democrática anhelada por el pueblo venezolano. Considerando que el Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela ha fijado como el cronograma para las elecciones a la Presidencia de la República en fecha 22 de abril de 2018, en apego al documento consensuado en la República Dominicana y en cumplimiento del decreto constituyente aprobado mediante el voto unánime de esta Asamblea Nacional Constituyente el pasado 23 de enero de este año. Acuerda. Primero, respaldar la suscripción voluntaria del acuerdo de convivencia democrática por Venezuela realizada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la delegación del gobierno bolivariano en la República Dominicana, como demostración de nuestra firme vocación democrática, de respeto a la palabra empeñada en los acuerdos consensuados y de reconocimiento de los esfuerzos realizados en la mesa del diálogo, en especial por parte de los acompañantes internacionales del mismo. Segundo,
respaldar la aprobación del cronograma para la realización de las elecciones presidenciales anunciadas por el Consejo Nacional Electoral para el 22 de abril del 2018, en cumplimiento del decreto constituyente que convoca a estas elecciones y en el marco del acuerdo suscrito en República Dominicana. Tercero, agradecer los esfuerzos realizados por los acompañantes internacionales, en especial el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y el ex jefe de gobierno del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en aras de la paz, el diálogo y el entendimiento en la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, ratificar nuestro compromiso con la paz y la estabilidad nacional, así como el diálogo permanente, acompañando los reiterados esfuerzos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, para la búsqueda de un acuerdo que garantice la paz, la convivencia democrática y nuestro derecho a existir como Estado soberano, independiente y libre. Quinto, exigir a los representantes de la oposición a suscribir el acuerdo de convivencia democrática por Venezuela, rechazando las presiones imperiales y de los enemigos de la patria, cuyo fin último es alterar la paz y tranquilidad para el exclusivo beneficio de sus intereses. Sexto, publíquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los 8 días del mes de febrero de 2018, año 207 de la independencia, 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana. Vamos los venezolanos, como lo hemos demostrado, con la bandera de la paz, vamos con la bandera de la democracia, vamos los venezolanos todos los días, con nuestra conciencia, con nuestro trabajo y con nuestro amor, a seguir construyendo la Venezuela de todos y de todas, porque estamos seguros que juntos podemos más. ¡Vamos, Venezuela! ¡Que viva la patria! Gracias, constituyente Melvin Maldonado. Bueno, en consideración, el proyecto de acuerdo leído por Melvin Maldonado. Aprobado. Este acuerdo respalda todos los esfuerzos de nuestro jefe de Estado por la tranquilidad de los venezolanos, por el bienestar de nuestro pueblo, en el marco de una intensa campaña internacional para agredir a nuestra patria. Es una estrategia que ha sido diseñada desde Washington y que llama a una coalición internacional. Fue propuesta y promovida por el presidente Nicolás Maduro, una mesa de diálogo que contó con el respaldo del presidente de República Dominicana, y desde acá nuestro reconocimiento por todo su empeño, así como del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer el presidente Zapatero suscribió una carta pública a todos los partidos de la derecha venezolana que participaron en la mesa de diálogo para sumarlos a este acuerdo. Nosotros habíamos anunciado que iríamos a República Dominicana cuando tuviésemos un acuerdo, que íbamos a ir solamente a suscribir el acuerdo. Y así hicimos. Fuimos a República Dominicana porque había acuerdo, se alcanzó el acuerdo en Venezuela, y aquellos puntos que estaban todavía pendientes por resolver, pero que fueron resueltos con la anuencia del presidente Nicolás Maduro en aras de consolidar la paz de Venezuela, la convivencia pacífica, la convivencia democrática, por el bienestar de nuestro pueblo, contra las groseras e inmorales medidas arbitrarias, unilaterales y coercitivas, llamadas pretendidas sanciones contra Venezuela. Y fuimos a República Dominicana con nuestro lápiz a firmar. Y allí se había acordado una fecha para las elecciones presidenciales, 22 de
de este año. Y tengo que contar el bochornoso hecho cuando aproximadamente a las 3 de la tarde el diputado Julio Borges recibió una llamada desde Bogotá y se convirtió entonces en el sicario del acuerdo, en el sicario del diálogo, y pretendió perturbar un proceso que durante meses se había venido desarrollando por nuestra patria, por Venezuela. Este acuerdo es muy importante y exigimos a esos sectores de la derecha venezolana que no atiendan el llamado de Washington, que atiendan el llamado del pueblo de Venezuela, que quiere ir a un proceso electoral para dirimir y superar nuestras diferencias políticas en paz, en tranquilidad, en democracia. Ayer el Consejo Nacional Electoral fijó entonces, en atención de la fecha que había sido acordada, porque el presidente Maduro inmediatamente tomó el bolígrafo y firmó este acuerdo por Venezuela. Ahí está el presidente Maduro, de primero en la fila por defender a nuestra patria. Lo suscribió y nosotros lo vamos a cumplir y lo vamos a respetar. Vamos a elecciones tal como habíamos acordado, tal como había sido convocada por esta Asamblea Nacional Constituyente, de celebrar elecciones en el primer cuatrimestre del año 2018. Así que el pueblo de Venezuela sabe que cuenta con el poder constituyente originario para defender la tranquilidad de nuestra patria, para defender la soberanía y la integridad territorial de Venezuela y para avanzar en el bienestar de nuestro pueblo. Nada nos va a detener, ningún plan imperial, ni ninguna llamada desde Bogotá, ni desde donde sea. La única llamada que vamos a atender es la del pueblo de Venezuela, y aquí estamos, rodilla en tierra, cabeza en alto, moral en alto, ética venezolana, pasión por nuestra patria, defendiendo a nuestra amada Venezuela. Así que queda aprobado este acuerdo en respaldo al proceso electoral constituyente presidencial que se llevará a cabo este 22 de abril de 2018. Ciudadano secretario, sirva indicar el siguiente punto del orden del día. La materia de la sesión convocada para hoy ha sido vista en su totalidad, Presidenta. Agotada la materia, se convoca a sesión ordinaria para el próximo día jueves de la semana entrante. No hay pase, no hay pase. Y bueno, es que de esta manera finaliza esta sesión ordinaria convocada para el día de hoy a partir de las 10 de la mañana por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos, diferentes puntos importantes, acuerdos y leyes constituyentes han sido aprobadas desde hoy desde el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, esta soberana Asamblea Magna de la República Bolivariana de Venezuela. En su primera instancia, por supuesto, se aprobaron de manera histórica 57 artículos correspondientes a la Ley Constitucional para la Protección del Acceso a los Bienes y Servicios, una ley que viene, por supuesto, a contrarrestar esta guerra económica incitada por sectores adversos al gobierno nacional, que por supuesto afectan el bolsillo de los venezolanos y venezolanas. La Ley Constitucional, por supuesto, para el acceso a los bienes y servicios, 57 artículos hasta ahora han sido aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente, esta política social, por supuesto, que busca contrarrestar la guerra económica. En segunda instancia, fue aprobado también de manera histórica un acuerdo constituyente en defensa del Esequibo. Esto por la controversia en la Guayana Esequiba en la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley presentada también por el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, Adán Chávez, quien decía, por supuesto, que era necesario respetar el acuerdo de Ginebra firmado y sellado en el año 1966. Decía también que Venezuela estará en defensa de su soberanía y su territorio, y esto, por supuesto, en esta controversia del acuerdo de Ginebra de 1966, también rechazaba esta decisión por parte del secretario nacional de las Naciones Unidas, Luis Almagro, de no reconocer el territorio de Esequibo que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. En ese mismo sentido, también fue aprobado de manera histórica el acuerdo constituyente en respaldo a las elecciones convocadas para el 22 de abril de este año en curso 2018 por el Consejo Nacional Electoral. Ayer veíamos también, como lo decía la presidenta del máximo ente
electoral de nuestro país, Tibisay Lucena, quien convocaba a elecciones el próximo 22 de abril de este año 2018. Recordemos también que se entra en campaña a partir del 2 al 19 del mes de abril. Importante también destacar que este acuerdo fue presentado por el constituyente y presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente, Mervin Maldonado, quien también citamos claramente lo que decía referente a este acuerdo que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, y es que destacaba la importancia de dicho acuerdo, esto por la paz y la democracia nacional. También enviaba un mensaje de agradecimiento y reconocimiento al presidente, ante todo, de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por haber llamado más de 400 veces el llamado a la paz. En ese mismo sentido, en este acuerdo también por la convivencia y la paz de la República Bolivariana de Venezuela, Mervin Maldonado, en su condición de no solamente como constituyente, sino también de presidente de la Comisión de la Juventud de esta soberana Asamblea Nacional, que también destacaba la importancia, el agradecimiento del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, así también como el expresidente, el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero y demás cancilleres, quienes participaron en este encuentro de paz y convivencia pacífica entre el gobierno nacional y la oposición venezolana. Él también decía y exigía en ese mismo acuerdo a los integrantes de la oposición a suscribir el acuerdo de la paz y, por supuesto, rechazar toda acción injerencista por parte del gobierno norteamericano contra la República Bolivariana de Venezuela. Recuerde claramente tres aspectos fundamentales. Han sido aprobados en su primera instancia la Ley Constitucional de Protección al Acceso a los Bienes y Servicios, hasta ahora 57 artículos. Rápidamente citamos algunos de ellos, y es que citamos el artículo 38 de esta Ley Constitucional, y es que la Superintendencia Nacional tendrá un registro único para las personas que desarrollen actividades económicas. Muy importante también destacar otro artículo para el interés colectivo, y es que se refería sobre el artículo 49, es que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá expropiar o ocupar temporalmente los comercios o empresas que hayan cometido hechos ilícitos de corrupción, esto en la prestación de bienes y servicios. El segundo acuerdo es este acuerdo presentado por el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, Adán Chávez, que por supuesto se refería a la defensa del Esequibo, esto para que se respete el acuerdo de Ginebra firmado en el año 1966, y el tercer acuerdo también de manera histórica presentado por el presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente, Mervin Maldonado, que es en respaldo a la convocatoria para el próximo 22 de abril de este año 2018 en realizarse las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Recuerde, como siempre, nuestras coordenadas, @ntv_venezuela, posicionando la etiqueta Señal del Pueblo Legislador. Próxima convocatoria el jueves, que aún no se ha definido la hora por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. De esta manera nos despedimos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado.